Ahí va Aeroméxico. Chao, Aeroméxico. Hola chicos, así es el abordaje. Este es el pasaporte mío. Y bueno, nos vemos. Hola chicos, bueno, ya estamos literalmente abordando. Ya estamos aquí, prácticamente. Ya a Costa Rica. A ver. Vamos. Y listo, ya vamos a volver. Chao. Chao, Costa Rica.
belt securely fastened until the captain comes to a complete stop at the gate and turns off that fastened seatbelt sign. Take a moment to look into those seat back pockets. Hola chicos, ya llegamos al aeropuerto internacional de Miami. La hora local son las 8:45 del... Son las 8:45 prácticamente de la noche. Y ahora sí, las 8:45 de la noche. Bueno, vamos a rentar el carro y nos vamos a ir. Y nos vemos. Bye. Hola chicos, llegamos al restaurante Dennis y bueno, ya vamos a pedir la comida para comer. Y aquí son las 11:30 de la noche. Nos vemos. Bye. Este es el puente de King Coral. O sea, estamos allá. Es una casa. Vamos a vivir en Cape Coral por una semana. Oh, bienvenidos a nuestra casa en Cape Coral por una semana. Bueno, esta es la cocina. Luego aquí está la sala de televisión. Aquí el comedor y la piscina propia. Sí. Bueno, ahí está la terraza. Y ya les voy a enseñar los cuartos. Cheers. Este es el cuarto de Amanda y yo. Ahí dormimos, ¿verdad, Amanda? Sí. Aquí es donde duermen nuestros papás. Sí. Este es el baño de mis papás. Este es el baño. Muy bien. Este es el baño de Amanda y yo. Más de niños. Sí, muy bien. Con Tina. ¿Qué hay aquí? No sé. Pero bueno, vamos a ver si este lado hay. No sé. No sé. Solo sé que hay incluso. Muy bien. Chicos, sí, estamos bien. Muy bien. Bueno, es la mejor casa del mundo. Sí. Bueno, la de nosotros también es muy grande y muy linda ya en Costa Rica. Sí, hagamos un home tour la próxima vez, bueno, cuando lleguemos a Costa Rica y eso. Y también, chicos, les quiero enseñar de que allá podemos coger un bote e irnos por toda la conexión. Aquí, por todo, vean, ahí está el bote. Ahorita lo traen y podemos ir por todo el lago, digamos. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Por todo el, ya les digo. El canal, ya me acuerdo. Ah, mira, hay pistolitas de agua. Ahorita le damos a Amanda. Y flotadores. Yo soy team azul. Yo soy team rojo. Dele. Bueno, chicos, esta es la casa. Ay, no, chicos, estoy tan emocionado. No sé por qué. Es que vamos a vivir en Miami. Vamos a vivir en Cape Coral por una semana. Muy bien, eso. Es muy chiva. Y vamos a sentarnos. Sí, pero vamos a sentarnos a ver televisión. Chicos, acabamos de encontrarnos algo. Que, vean, encontramos el garaje. No sé cómo manda abrir una puerta ahí secreta. Acá está. Y aquí para lavar ropa. Pero vean, tiene bicicletas. Y tiene ese flotador. Ahorita lo usamos, ¿verdad, Amanda? Sí. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ir a Walmart a comprar unas cosas y después venimos. Pero bueno, aquí es como el para abrir portón. El garaje. Sí, el garaje. Chao, chicos. Chao. Hola.
aquí estamos. Y ahí está Amanda grabándome. Hola. Sí. Para mis estados. Hola. Chao. Chao. Entonces vean, ahí está el pato. Qué linda, patito. Está comiendo los mangos de nuestro árbol. ¿Cómo están? Es el día 3. Bueno, el 1 fue el día que llegamos en la noche. El segundo fue ayer. Y el tercero es hoy. Apenas estamos en la mañana. Bueno, y Amanda y yo estamos un poco largo, como pueden ver. Es una minivan. Es una minivan, el carro. Vas, Amanda, chicos, chicos. Estamos aquí, yo estoy aquí y Santiago para allá. Estamos con... Hay que poner ese cinturón. Se me olvidó. Apenas acabamos de salir de la casa, así que chicos, no importa, no se preocupen. Sí, chicos, y bueno, vamos para la playa. Vamos a ir para la playa, mientras tanto, sí. Y en la noche tenemos una gran sorpresa. Pero es una gran sorpresa, chicos. ¿Verdad, Amanda? Ya sabes cuál es, ¿verdad, Amanda? Sí, en la noche miedo, tenemos una gran sorpresa. Pero me da un poco de miedo, pero bueno. Se los prometemos en Hermanos Gominola, vamos a tener una gran sorpresa. Así, una gigante. Pero bueno, tenía un poco de miedo, Mario, pero... ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué, Amanda? Un poquito llenado. ¿Pero de qué? De algo. Ah, bueno, está ahí. Nos vemos, bye. Ahí van a ver. Bye. Chicos, acabo de guardar el otro video, el que acabo de decir que había una gran sorpresa, como ya lo están viendo, ¿verdad? Lo acaban de ver ustedes. Son dos grandes sorpresas. Son dos grandes sorpresas en la noche. Uno, que hoy una es en la tarde. No, espere. Uno, tardecilla. Uno es que es 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Ustedes ya saben, porque en la noche van a haber bombetas y todo eso. Van a haber fuego de pólvora. Ajá, eso es lo que la mía manda. Pero también tenemos otra gran sorpresa que no les vamos a decir hasta la noche, hasta que lo vean. Pero ya sé que ustedes pueden hacer un poco de trampa y adelantar el video, pero mejor no lo hagan. Bueno, vamos a estar haciendo dos grandes sorpresas, chicos. Dos grandes sorpresas. Así que, bien, Amanda. Sí, está buenísimo. Nos vemos, bye. Bye. Oigan, chicos, vean, estamos acá pasando el puente. Estamos pasando el puente para ir a las tres playas, Fort Myers y otras dos más. No me acuerdo el nombre, pero sí. Ya cruzamos el puente y estamos aquí. Fort Myers, Captiva y ya les digo. Y Sanibel Island. A la playa que vamos a ir, chicos, se llama Tarpon Bay. Vamos a mostrarles la isla un rato aquí. Es una isla. Ya está empezando a pegar. Hoy es 4 de julio, por eso la gente anda banderas y en la noche va a haber bombetas y eso se los vamos a enseñar. Hoy va a ser un buen día y la otra sorpresa que les tenemos. Les tenemos otra sorpresa. Bueno, nos vemos. Todavía no, es que quiero que vean aquí. Bye. Bye. Chicos, esta es la entrada a la playa. Sí.
Sanil. Venga, ya a la playa, ya se ve. Esta es la entrada a la playa. Vamos a ver qué opinan mis papás. Ahí viene mi mamá. Hola, mami. Hola. ¿Qué opinas de la playa? Súper bella. Ok. Vamos a ver, este es el acceso a la playa. Chicos, bueno, esta vamos a estar haciendo unos retos, pero obviamente fuera de cámaras, porque vamos a estar en el mar y eso. Ya entramos a la playa. ¡Woo! ¡Sí! Miren. Perfecto. Chicos, vean que estamos cruzando un puente. Llevamos de vuelta, el mar estuvo súper calientito. Sí, súper rico está. Sí, está bien. Ahora vamos a ir a comer algo. Sí. Y después de la sorpresa, que ya saben ustedes. Pues, ustedes no saben lo que tenemos. Y nos vemos, bye. Bueno, bye. Oigan, chicos, vean los lentes que yo me compré. Son morados y los que se compré están. Me compré los míos y ahorita los vamos a usar para ir a la piscina. Bueno, los míos son lila en realidad. Ahorita los vamos a usar para ir a la piscina. Sí, sí. Bueno, nos vemos, bye, bye. ¡Julio, chicos! Estuvo bueno. Bueno, nos vemos, chicos. Chicos, esta es la segunda sorpresa del día. Una Nintendo Switch. ¡Chicos! ¡La Nintendo Switch! No puede ser. Con el juego de Crush. Miren, miren, miren.
No puede ser. Estamos unboxing el Nintendo Switch. Nuevo, chicos, de paquete. Nuestra prima Emma tiene un Switch, así que ya sabemos cómo cargarle todo. Así que vamos. Ahora a configurarla, chicos. Sí. ¿Qué se siente? La emoción. ¡Chao, chicos! Bye. Y hola, chicos, ¿cómo están? Soy el canal Más Gominola. Hola, chicos. Hoy ya es otro día. Y ayer. Hola, chicos. Ayer no grabé, pero hoy sí vamos a grabar. Hoy vamos a ir a la playa. Nos va a meter los vestidos de baño. Nos vamos a meter con nuestro equipo de snorkel. Si es que ya tenemos esto, vean. Bueno, tenemos un tubito así, ¿verdad? Y bueno, tenemos para pescar. Hay un rato por diversión. Por diversión, no nos vamos a llevar los peces. Obviamente. Este es el equipo. Yamando también tiene uno, allá está abajo. Sí, está abajo. Perfecto. Entonces vamos a ir a la playa a hacer el snorkel. Chao. Chao. Hola, chicos, ¿cómo van? Bueno, ya fuimos a la playa y nos encontramos buceando. Delfines. Nos encontramos delfines, pero Amanda y yo. Yo encontré buceando con el equipo. Encontré una estrella de mar. Veanla. Una estrella de mar. Pero igual estaba muerta, por eso. Pero yo la encontré. Chicos, por eso, ahora, cuando lleguemos a Costa Rica, voy a ponerla en una pecera o algo así. Y ahora la vamos a tener de recuerdo. Sí, bien, Amanda, qué buena choca. Bueno, gracias, chicos, por apoyarnos y bueno, nos vemos en un rato. Bye. Chicos, bien. El iPhone 13 Pro Max. Bien. Hola, chicos, miren cómo se puso el clima. Hay mucha rayería. Y las calles llenas de agua. Uy, vi ese rayo. Ustedes pueden oír ahí. Uy, no saben el rayo así que había. Lo que quiero es que hagan un buen rayo para que vean. Oigan, chicos, vean, ahí estamos pasando por aquí y bueno, vieron ese rayo, pero vieron los rayos que hay, o sea, son así como así. Porque decimos y bueno, decimos, vean, decirles gominolas. Tenemos una sorpresa, vamos a ver. Chicos, ok, vamos a entrar, así es como se ve la entrada. Enter, aquí Amanda. Ahora. Sí, entramos. Muy bien, chicos. Hola,
chicos, ¿cómo están? Amanda y yo. Bueno, Amanda se ganó todos estos tickets en pulseras. Ella quiso. Y aquí tiene más. Tiene, no sé, un montón de pulseras. Pero vean, las voy a mirar en el carro. Y a ver, el carro. Pero nuestro carro, a ver la puerta. Bueno, a ver, vean, chicos. Les voy a enseñar. Bueno, gominolas. Bueno, gominolas. Se nos olvida. Sí, pero bueno, esta es la tarjeta que nos dan para tenerla en la casa y si queremos volver y la recargamos. O sea, nos hemos llevado al carro para cualquier cosilla. Y, esperen, bueno, chicos. Que me eché mucho alcohol. Sí, yo también. Okay. Y vean, en media hora logramos 800 tiquetes cada uno. ¿Ok? Amanda y yo, bueno, yo me compré esto, digamos. Lo conseguí, son stickers de Star Wars. Los conseguí con 800 tiquetes en media hora. Es que me gané como 5 bonus, ¿verdad? En la ruleta de Paw Patrol me gané como 5 bonus. Ok, chicos, gominolas, vean. Ahí va, Amanda. Bueno, chicos. Bueno, gominolas, perdón, es que se nos olvidó. Bueno, me gané todas estas pulseras para que aquí más. Esperen, ¿qué más? ¿Cuántos son ahí? Vean todas las pulseras que me gané. ¿Cuántos son? A ver, ¿puedo contar? Voy a contarlas y ya les digo. Ok, chicos. Bueno, gominolas, me gané 14 pulseras. Y bueno, yo creo que ya se las gané. Están 14 pulseras y nos llevamos de recuerdo que vimos que venimos aquí. La tarjeta aquí de más. Chucky Cheese. Aquí más. Todo esto me gané y acá hay más. Esperen. Y aquí otra. Esperen. Bueno, sí, me gané todo esto. Muy bien. Es. Bye, gominolas. Bye, gominolas. Bye. Hola, gominolas. ¿Cómo están? Estamos en la playa en San Carlos Bay. Y la camisa con azul es significa que allá la agua azul es mar abierto. Sí. Y aquí Amanda y yo estamos nadando. Sí, porque el agua es calientita y rica. Y bueno, y a veces pasan corrientes frías. Es muy rico. Y si vienen a Estados Unidos, vengan, les recomendamos aquí. Esta playa. Bye. Y hola, chicas, ¿cómo están? Soy Carmen Gondora. Y hoy vamos a irnos a Miami porque ya se acabaron parte de las vacaciones y ahora solo vamos a ir a dormir a Miami y después ya nos vamos a Vamos a ir a una playa. Pero sí, vamos a ir a una playa que se llama Crandon Park. Esa ya habíamos ido, pero es porque es muy bonita. Es muy bonita, es. Sí, pero tiene muchas algas. Y entonces a Amanda y a mí a veces no nos gusta el olor, pero igual sigue siendo súper rico porque las algas lo curan a uno. Así que, muy bien. Sí, yo nada pienso. Aquí vean el sol como me pega. Y a mí. Hola, a mí me llega tanto, pero sí. Esas vacaciones nos han servido mucho, chicos. Y como todavía tenemos una semana de vacaciones más, vamos a seguir haciendo retos para ustedes, ¿verdad? Seguir haciendo retos y ahí ya cuando lleguemos a Costa Rica tenemos que subir este video, uno del bebé Cinnamon, que es el hijo de Cherry, la hija de Cherry porque es mujer. Tenemos que hacer el room tour y el house tour y algo más, y uno más que es el de mi perrita Cherry, que yo me acuerdo que yo lo había grabado, lo grabé hace como tal vez un año o algo así. No tanto. Como 8 meses y iba en el avión. Chicos, entonces sí, voy a subir ese video que lo subí hace como 10 meses, lo tengo en mi teléfono. Porque yo lo había grabado en Inchos o algo así. No me acuerdo, como 9 meses. Y les va a gustar, porque es, les voy a dar nada más un spoiler ahí. Es Cherry haciéndose su rutina del día, como me levanto y así. Les va a gustar.
Entonces, tenemos para ustedes 5 nuevos videos: el de Cherry, un tour, house tour, este y. ¿Cuál más era? Voy a hacer el de mi perrita Moca. Sí, el de Moca. Y el bebé Cinnamon, el video del bebé Cinnamon. Ya los pasamos.
chicos, miren, ese es el hotel de la guitarra. Wow, vean. Wow. Y los carros y eso. ¿Verdad, Amanda? ¿Qué sí. puedes decir? Está muy bonito todo acá y que no sé. Sí, está muy bonito todo. Ahí están los edificios. Hay muchos edificios por acá. Por aquí. Ajá. Ahí está haciendo una construcción. No sé. Lo que más me impresionó fue, ¿vieron el hotel de la guitarra? Ah, sí, el hotel de la guitarra. Sí, estuvo chido. El hotel de la guitarra. Por aquí muy pronto va a haber un partido del 23 de julio. Va a ser el bueno. Cumpleaños. El día del cumpleaños de Amanda, pero no vamos a venir, pero se ve buenísimo. Partidazo. Sí. No, no sé, no, es que en realidad. De hecho, chicos, yo no sé, solo vi un rótulo, ¿verdad? Ahí no sé si es o no es, pero bueno, solo fue lo que vi, que había un partido del Arsenal contra el Chelsea el 23 de julio aquí en el Hard Rock Stadium. Eso fue lo que vi, más o menos. Chicos, ¿qué vamos a pasar? Es amarillo. No sé qué es, pero bueno. Es un Mustang. Ya. Es que le dimos ya la trompa del frente. Es un Mustang de 4x4. Chicos, acabamos de ver un Tesla. Aquí en Estados Unidos hay muy buenos carros, en realidad, demasiado. Y aquí vamos a pasar un puente. Aquí está el mar de mi lado. Pero también de mi lado. Ay. No sabía. Qué buen puente. Yo a veces pienso, ¿cómo habrán hecho este puente aquí en el agua? Sí. Demasiado. Ahí la puente. Demasiado bueno. También aquí las construcciones, como el hotel de la guitarra, y eso es demasiado. Y sí, también los carros son demasiado también los carros.
lados. En mi lado se ve muy bien el mar. Yo en la sala. Vean, ahí los edificios. De mi lado casi no hay edificios, aunque es más casa. Por allá. Ah, sí. Y donde también hay muchos barcos. Y lanchas y así. Y yates. Bueno, todo eso. Vean los carros, que van los carros. BMWs, Mercedes. Es que yo sé mucho de carros. También me gusta mucho la Fórmula 1 y fútbol, obviamente. Vamos a hacer si ustedes quieren, y nos pueden poner qué quieren que hagamos. Tal vez ahí en comentarios, ustedes quieren que les recomendemos un video y qué quieren que sea. También puedo hacer. Sí, también. Yo conozco a, bueno, en realidad de la temporada pasada de Fórmula 1 yo conocía a todos los competidores. Ahora solo es que Kimi Raikkonen ya no está porque ya no trabaja para la Fórmula 1 y echaron a Mazepin por ser ruso y eso. Y ahora está Zhou, que es un chino, creo, no sé, y Kevin Magnussen también. Mi favorito es Lewis Hamilton. Hay un edificio como de lanchas allá y tiene una lancha como encima. Si les gusta la Fórmula 1, denle like. Igual, yo, mi competidor favorito es Lewis Hamilton. Tenía Bottas. Ah, Valtteri Bottas, sí. Es que ahora, Max Verstappen es el que está ganando muchas carreras. Pero me gusta mucho más Lewis Hamilton. Pero bueno. Ahí vamos a estar grabando, a ver, ya casi llegamos a la playa, sí. Y también mi jugador favorito de fútbol es Cristiano Ronaldo. El mío también. Y portero es... Keylor Navas. En Costa Rica, como nosotros tenemos a Keylor Navas. Bueno, no es porque soy tico ni nada, pero Costa Rica, Keylor Navas es el mejor portero del mundo. Para mí es el mejor portero para del nosotros mundo. Son dos. Tenemos a Keylor. Y Keylor es... Literalmente y la gimnasia, tapa todo. Mi jugadora favorita de gimnasia es Bills, ¿sabes? Bills, creo que es mi yo, Bills. Sí. ¿Y eso, el suyo? Yo de gimnasia no tengo. Pero debe para grabar de mi lado. Bueno, chicos, como pueden ver, se ve acá todos los árboles y todo, y ahí se ve el mar, ven. Oh, está policía. Vean acá y bueno, ahí está el mar y vamos a ir a una playa, o no sé, pero sí, ahí está el mar. Casi no se ve, pero sí, algo así. Bueno, nos vemos. Hola, Gominolas, ¿cómo están? Soy en el canal Banco Gominola. Hoy ya nos vamos para Costa Rica. Bueno, sí. Ya nos vamos para Costa Rica. Y en el avión vamos a grabar y eso. Y para despedirnos de este gran video. Y espero que les haya gustado. Todavía no se ha acabado, todavía falta el aterrizaje en Costa Rica y eso, y muy bien, sí. Sí. Eso es, chicos. Sí, y también vamos a estar en Costa Rica con los partidos haciendo retos. Sí, bueno, nos vemos. Bye. Bye. Chicos, nos acabamos de despedir del otro video. No ni un minuto. Del que acaban de ver, acaban de ver y ya está lloviendo. No sé, vean. O sea, nunca ha llovido nada más. La vez que ustedes vieron que estaba lloviendo y esta vez. O sea, pero vale. Dos días que ha llovido. Sí, pero ahorita para, ojalá. Sí, súper rápido. Ya parando. Bye. Hola, chicos, miren, allá está el aeropuerto. Sí, ahí está el aeropuerto. Y aquí van, aquí, déjame. Ah, sí, todavía. Bueno, chicos, vean, ahí está, como un lago.
y con los edificios allá iban a estar. Son súper grandes, son como hoteles en realidad. Y bueno, sí, ya casi ya nos vamos. Y bueno, sí, está muy lindo, todo fue muy lindo. Y espero acompañarnos en esta aventura. Yay. Chao, Carvito, chao. Hola chicos, miren, ahí está el avión de Qatar Airways. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el vuelo, no sé qué pasó, pero nos van a dirigir, en vez de San José, nos van a dirigir a Liberia. Y Liberia está, está larguísimo de la casa, está como a 2 horas y media, el aeropuerto de Liberia, qué pereza, chicos. Hola chicos, nunca nos había pasado esto. Primero el copiloto se enfermó, tuvieron que llamar uno más. Perdonen la luz porque estamos aquí en el avión. Además aquí siguen con niebla y todo, no se ve nada, pero bueno, ya al menos estamos aquí, ya vamos aterrizando. Perfecto. Vean, ni siquiera se ve el ala de la neblina. Aterrizamos. Uy, uy, uy. Ajá. Se hizo feísimo, chicos. Ya estamos en Costa Rica. Hola, Costa Rica. Aquí tenemos una aficionada, una compañera de avión. Muy bien. ¡Qué maniobra!
Y hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ya fin llegamos al taxi que nos va a llevar a la casa. Hola chicos y chicas. Chicos, entonces ya llegamos. Ay, al fin. Taxi. Ya me puedo estar grande con ustedes porque ya estaba en otro asiento. Al fin, chicos. Ay, al fin ya llegamos. Muy bien.